Y había cumplido todas esas promesas de gestión, y una de ellas es esta, la de hacer que las escuelas estén limpias. Quizá muchos no pueden ver ese apoyo, pero en realidad los que laboramos sí nos damos cuenta. Vamos a pedirle a los directores que nos apoyen colocándose del lado derecho. Conseguí con diferentes amistades este tipo de tambos y la verdad que le sacamos la mejor utilidad a entregarlas a las escuelas. Se trata aquí de lograr gestionar lo más que podamos para todos los sectores de la sociedad, y como ahorita había una empresa que tenía ya en desuso los tambos que normalmente vienen cargados de pintura, entonces me ocurrió, les dije, a ver, mándenmelos, los pintamos, les poníamos la señalética adecuada y tratamos de que en las escuelas se les pueda sacar la mayor utilidad para promover pues, lo que es la limpieza dentro de las escuelas. Y que me da mucho gusto que podamos tener hoy la presencia y la asistencia de los directores, de algunos maestros y de los padres de familia. Entonces, pues esa es la razón de este evento, nuestra intención de seguir ayudando, aunque sea paso a paso, pero así vamos logrando pues ya más beneficios y así ratificarles nuestro compromiso con todos ustedes. Pues gracias, enhorabuena, y continuamos con la entrega del... A ver, un aplauso para esta escuela, para nuestro doctor. Muchas felicidades a la escuela Enrique Serrezana y a la presidenta de la Sociedad de Padres. Bueno, pues al nombre de los maestros. Jardín de Niños Juan Escutia. Creo que es muy importante porque campañas van, campañas vienen, y hoy siento que él ha conjuntado las necesidades de las escuelas con sus principios políticos en los cuales desarrolla su campaña. En este caso, pues nos dotó de tambos que son muy necesarios para apoyar la enseñanza del reciclaje y del tratamiento que se le debe dar a la basura, ya que es un tema importante y de actualidad. Está dando apoyo material a las escuelas y en la escuela donde yo trabajo, los niños y todos han recibido apoyo de él. Bueno, pues ha sido un apoyo muy importante, sobre todo porque antes no teníamos estos apoyos, ni siquiera nos visitaban. Hoy él está con la gente, nos ha ido a visitar, nos atiende nuestras peticiones, a lo mejor no el 100% porque pues es imposible, pero sí hemos sentido su presencia sobre todo. Bueno, les han llevado libretas, lápices, gomas, utensilios que necesitan los niños, y ahorita pues nos están proporcionando los botes que son muy útiles ahorita en tiempo de calor, que nos va a servir para almacenar agua, sobre todo el agua que a veces escasea, ¿no? Él siempre ha sido muy atento, siempre nos oye, nos escucha, es gente del pueblo, pues, o sea, se acerca a la gente, y nosotros pues siempre han estado arriba de la nube. Generalmente no se hacía, ¿no? Generalmente el diputado se retiraba a sus funciones y casi no regresaba. El diputado Salvador Mansur realmente debemos reconocer, no nosotros, sino la ciudadanía, que él está viniendo, que está en contacto con la gente y que está tratando, en la medida de sus posibilidades, de resolver los problemas. Bueno, el apoyo es positivo, porque las escuelas necesitamos mucho material para poder dar el servicio, y realmente lo que está haciendo, pues es una forma de salir adelante en algunos problemas que tenemos en las instituciones.